Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Sport and Goals, con una maravillosa noche aquí donde estoy yo en Guadalajara y mucho mejor aún en donde está Carlos Marín en Llanes, en medio del puerto, y por supuesto también en Pozo Blanco con José Miguel Fernández. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estáis? Yo envidiándote mucho, tío. La vista es estupenda. Se la cambio, ¿sabes? Madre mía. Qué bonito. Sí, no se está mal aquí. Y con jersey, Escucha, y con un jersey puesto. Sí, con un jersey, efectivamente, con un jersey. Llegamos ayer después de estar a 42 grados en Madrid, con lo cual estar aquí a 16, 17 grados, pues la verdad es que se agradece bastante. Pues nosotros también, porque ya de por sí hoy está más fresco, me figuro que también sí. Ha sido para José Miguel en Pozo Blanco más fresquito. Pues hemos subido al campo de valla a 35 grados. Tarde, a las 6 de la tarde. Una maravilla. Pero una maravilla, 35 grados, una maravilla. Pero, coño, viendo lo que se está viendo ahí es... Pero no me da envidia, porque el día 9 llego, llego a Llanes. Sí, así que... Aquí te esperaremos. Voy a estar ahí y me voy a tomar un vino, como estás haciendo tú, en el mismo sitio. Lo haré contigo, además, y con otro gran amigo, con Mariano Andrés Puerta. Todo un crack. De la cocina, porque del gol no le pega ni una, igual que yo, pero bueno. Bueno, oye, mencionar a un amigo que lo estábamos comentando antes de empezar, que habéis visto incluso alguno, el British, que nuestro amigo Víctor Casada, exdirector de Antequera Golf, ha jugado las previas y ha conseguido entrar, aunque no ha pasado el corte, pero ha conseguido entrar y además previamente el sábado quedó segundo en el torneo de Fleetwood en Inglaterra, en el circuito de seniors que hay allí. Increíble, me alegro muchísimo por él. Me figuro que vosotros tres cuartos de lo mismo. Yo me alegro muchísimo porque la semana pasada jugué, estuvimos en el Sherry y la verdad que se le veía muy, muy ilusionado con jugar las playas del PT Senior y con esa gran oportunidad que he tenido ahora. Sí, hombre, la verdad es que simplemente que haya estado allí... oye, jugando con superjugadores que están jugando, pues la verdad es que es un éxito. Ya es un verdadero éxito, efectivamente. Aquí darle nuestra enhorabuena. Que por cierto, hay que ver lo mejoradito que le han puesto en la foto de ranking que lo estoy viendo aquí por la web. Le han quitado unos pocos años, ahí parece bastante menos senior. Sí, no, eso no está retocado, está falseado directamente. Sí, directamente. Se lo voy a decir, digo, qué buenas fotos mandas tú a la gente del tour, Bueno, oye, pero ha sido todo un éxito, la verdad. Recordarle aquí porque, si Dios quiere, el año que viene volverá a ir y volverá a hacerlo e incluso lo hará muchísimo mejor. No sé si ha quedado primero o segundo del circuito de profesionales. También, te lo voy a confirmar. Sí, estaba entre Juan Quiroz, un gran senior... nacional y él, no sé al final cómo ha quedado, te lo voy a certificar, lo miro aquí en un momento, pero si no se ha quedado primero ha sido el segundo, estaban los dos ahí peleándose un poco uno y el otro. Yo lo he visto jugar muy, muy confiado, con mucha seguridad, por lo menos cuando lo he visto por aquí por los circuitos, y yo personalmente me alegro mucho porque hemos cogido por tu culpa estoy conociendo a gente maravillosa como Carlos, como Víctor, y he cogido mucha afinidad con él y me alegro mucho. Oye, esto, Carlos, te estás dando un paseíto, o sea, sacándonos dientes largos. No, es que ya sabes que yo lo del móvil y estar quieto me resulta un poco complicado. Ya, te hemos pillado en un montón de sitios distintos y este, desde luego, este es el mejor con diferencia, no hay duda. Tu tierra. No, la verdad es que aquí se está fantástico. Empieza ya el ambiente aquí en Llanes, hoy es la fiesta de Santana. Mañana tenemos el gran torneo de la Magdalena que lleva mi familia organizando 24 años, ni más ni menos. Y bueno, pues todo el día hoy preparando para que mañana todo salga perfecto. O sea que has estado como siempre currando, Sí, la verdad es que de formación profesional, hasta de vacaciones, ¿sabes? Tenemos que currar un poco. Y el domingo organizamos el primer torneo Fiestas de la Magdalena Pitch and Putt, que, bueno, pues ya que llevábamos 24 años haciendo el torneo
aquí en el municipal de Llanes, pues también echar una mano al campo de golf de Aldama, que es un pitch and putt que es muy divertido, que está aquí a 7 kilómetros. Y bueno, pues mira, creo que teníamos como 25 parejas en lista de espera. ¡Qué barbaridad! Joder. Sí, con lo cual, pues mira, muy divertido. ¿Pitch and putt por pareja? ¿Ha dicho Carlos? Sí, lo hacemos por parejas, hacemos un scramble. Aquí mañana tenemos 60 parejas jugando, teníamos otras 32 en lista de espera y... ¡Oh, sus! ¡Joder! Y bueno, pues bueno, al final un torneo que es tradición, la gente que nos apoya normalmente en los torneos de golf, pues este, sabiendo que es de mi familia, se han volcado. Yo no sé si tengo 40 o 50 premios para dar en el sorteo. Madre mía. Premio a las primeras parejas. La verdad es que, bueno, pues una pasada, pues la verdad es que te demuestra a la gente el cariño que tú les das a lo largo del año, proveedores, claro. Colaboradores, pues que te lo devuelven cuando realmente pues es una cosa tan personal y tan familiar. ¿Qué? ¿En cuanto me alegro? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. Hoy en día organizar un torneo y que la gente se apunte, mucha gente, está muy bien. Bueno, escucha, y viene gente de Llanes, pero ahí tengo el caso de un grupo de 8 amigos que llevan 20 años viniendo. ¿Desde dónde? Y cuadran sus vacaciones para venir a jugar el torneo de la Madalena y estar 4 o 5 días aquí. Pero bueno, gente de Santander, gente de Comillas, gente de Oviedo, que vienen este día para jugar el torneo de la Madalena. O sea que, bueno, para nosotros un orgullo, la gente del club encantada, y bueno, pues al final promocionar lo que es Llanes, promocionar lo que son las fiestas de la Madalena, y bueno, mañana creo que el día no nos lo dan muy allá, pero bueno, la gente se ha apuntado igual y seguro que pasamos un día estupendo. Seguro, sí, seguro. Seguro. Sobre todo por el esfuerzo, lo que tú has dicho, ¿no? El esfuerzo de hacer un torneo así, que veas que la gente responde, con todo el esfuerzo que hacéis, tiene que estar, vamos, has tenido que engordar 2-3 kilos como nosotros cuando comemos. es un crack, es el hombre que más torneos hace en España, con diferencia, eso está claro, ¿verdad, Carlos? Bueno, y dentro de poco os contaré novedades, no puedo adelantaros nada todavía, pero bueno, vamos a tener... algunos cambios a partir del mes de septiembre, que estamos a punto de cerrar, y yo creo que nos va a suponer un crecimiento importante, profesionalizar un poco lo que es la empresa, y bueno, un paso, no, dos o tres pasos adelante, que va a hacer que cambiemos muchísimas cosas y que esperamos que el crecimiento de cada año que viene sea muy importante. Madre mía, si no se podía hablar contigo ya, ahora va a ser que va a hablar de una paloma. Al revés, yo creo que al revés. Yo creo que estaré mucho mejor organizado, mucho más acompañado, mucho más, cubierto de otra serie de cosas que me van a permitir pues poder trabajar de otra manera. Y no todo el día la carrera y no en la furgoneta. Como hicimos el último programa, que moló, moló. Un poco más tranquilo. Bueno, yo creo que quedan mejor estos desde el puerto de Llanes, ¿eh? Mucho mejor. No sé si podré venir tanto, pero bueno, seguro que consigo organizarme. Bueno, oye, yo sé, porque me has contado cosas sobre ello, pero como no soy periodista no voy a desvelar ni te voy a hacer un scratch ni nada de eso, así que no hay ningún problema y no te voy a hacer preguntas capciosas sobre el tema. No, ya os contaré, además lo contaré en primicia, ya os avisaré con tiempo. ¡Bien! Y diré, vamos a anunciar aquí, qué es lo que va a pasar con CM Golf y hacia dónde van a ir los tiros. Ya sabes que si me hacen vudú tras eso, ya va a ser el vudú, va a ir también en el trasero. En mi trasero me va a doler incluso, ya no solamente el pecho y las piernas, ¿vale? Bueno, pues te lo agradezco y la verdad es que será todo un honor contar con esa primicia, porque yo creo que puede ser una de las revoluciones más importantes en el mundo de los torneos de golf de España. Así que... Sí, bueno, vamos, por lo menos vamos a intentarlo. Sí, sí.
Oye, ¿qué torneos tienes por delante? Además del torneo de la Magdalena, mira, para darte envidia yo voy a también beber, ¿eh? Bueno, esto, no, estamos ya con el circuito de Heineken. Ajá. Tenemos, creo que son 7 pruebas en el mes de agosto. Estaremos en Villapadierna, estaremos en Santipetri, estamos en Montecastillo. Bueno, no, pues es lo último. Sí, sí, sí. Estaremos en Costa Ballena, o sea que, bueno, la verdad es que en Olivanova también. Uh-huh. O sea que, bueno, vamos a recorrer bastante geografía, toda la zona de Levante, Costa del Sol, Cádiz y el mes de septiembre que viene cargadísimo. No sé si tenemos 15 o 16 torneos en el mes de septiembre. 15 o 16, claro. ¿Es el circuito Heineken o...? O sea, que bueno, ¿no? Se presentan entre las novedades y los torneos, pues va a ser un no parar, ¿eh? Pero bueno, delego los de agosto de mi equipo, me dedicaré yo a trabajar en la otra parte de cambios, y en el mes de septiembre, pues desde el 7 de septiembre que estoy en Pamplona, el 13 ese que estoy en San Sebastián, el 21 creo que estoy en Alicante y el 27 tenemos 3 torneos, con lo cual, bueno, pues veré para dónde me divido y para dónde voy, ¿sí? pero bueno, se presenta un mes de septiembre apasionante de distintos patrocinadores. Y eso te iba a preguntar, ¿son diferentes patrocinadores o simplemente siempre el mismo circuito? No, seguimos circuito Heineken, hacemos un torneo de arquitectos con Schindler, la gente de los ascensores. Uh-huh. Tenemos torneo de Unbank también. Tenemos un torneo solidario en Ulzama. O sea que, bueno, viene un poquito de todo. Entonces, a vosotros directamente, lo que, por ejemplo, nosotros aquí en Pozo Blanco, ¿no hacemos un torneo que tenga cierta repercusión y tal? Por ejemplo, vosotros gestionáis ese evento, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, tengo tanto proyecto para el año que viene que no sé muy bien para dónde vamos a salir. Vamos a ver qué cerramos. El otro día estuve con Adriana Zuan, que es mi mano derecha, programando un poco, sobre todo los primeros días de septiembre, para ir fijando ya el calendario del año que viene. Y bueno, ya te digo, que con los cambios que vamos a tener, yo creo que le vamos a dar un empujón fuerte, y la idea es conseguir hacer algo, no sé si circuito, no sé si torneo, muy mediático. Bueno, vais a contarme más cosas. Tenemos uno bastante cerrado ya para junio del año que viene, que yo creo que va a ser un buen espaldarazo para nosotros y algo muy distinto de lo que se ha hecho hasta ahora y con mucha repercusión, porque, bueno, hay una gran fundación detrás. El momento que tenga cerrado, también os comentaré. Vale, eso es un trato. Oye, vamos a dejarlo aquí y volvemos ahora en la segunda parte. Escúchenme las nuevas menciones, que creo que les están gustando, y los nuevos mensajes. Volvemos ahora mismo. Tengo que mencionar un campo que me apasiona, Antequera Golf, con una página web que tenéis que visitar, porque ahí está toda la información del campo casi a diario, golfantequera.com. El complejo Antequera Golf tiene además dos hoteles, un hotel de 4 estrellas, el Hotel Antequera, con una página web maravillosa, hotelantequera.com, y el Hotel La Magdalena, que es una preciosidad de 5 estrellas que vais a empezar a conocer más al detalle, mucho mejor y más al detalle en los próximos días. Y que tiene una página web que también tenéis que visitar, hotellamadalena.com. Y por supuesto, 3 maravillosos restaurantes. El propio del campo, que es de lo mejor que hay en Antequera y también en toda Málaga. Y no por ello los otros dos lo son menos, tanto el de la Magdalena como el del Hotel Antequera. Visitarlo. Vale, ¿ustedes quieren jugar al pitch and putt? En Andalucía, 18 hoyos, solo hay una posibilidad. Excelente. Birdie House, con su página web birdiehouse.com,
Visítenla y ahí tendrán toda la información del único campo de 18 hoyos de pitch and putt en toda Andalucía. Y mira que hay 102 campos, ¿eh? El único, visítenlo. Una organización de torneos única, distinta, con un nuevo concepto, solo puede ser Green City Golf. GreenCityGolf.es. Echen un vistazo a su página y ahí encontrarán todas las novedades que va a haber en las próximas semanas y meses. Green City Golf, sin duda, un nuevo concepto en torneos de golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema
y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Tenemos un nuevo programa en Vancouver Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk and Sawyer. Silk and Sawyer es otro de los restaurantes de Cipri Quintas. Merece la pena que lo visiten. ¿Quieren jugar al golf? En Castilla y León, en el centro, en Burgos, por ejemplo, pues el mejor sitio, sin duda, es el Club Río Cerezo, que tiene además muchísima tradición, es buenísimo, tanto para amateurs como para profesionales. Fíjense que se ha jugado el 30º y 31º Campeonato de España de la PGA allí. RíoCerezoGolf.com, merece la pena que lo visiten. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues pueden encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia y sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. artenogal.com, y además con presupuestos gratuitos. ¿Necesitan una propiedad en España? Una plaza de garaje, un piso, un chalet, un campo de golf. Century 21 Antilla les va a dar ese servicio. Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, van a disfrutar con ellos porque van a encontrar lo que realmente necesiten. Página web que les voy a contar. Century con Y 21 con número .com /agencias/Antilla. Se la repito. Century con Y 21.com /agencias/Antilla. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos de nuevo. ¿Les ha gustado los mensajes? Pues va a haber muchos más. Por cierto, hemos cerrado muchos nuevos anunciantes. Van a alucinar en los próximos programas. Porque tenemos 9 marcas nuevas, ¿eh? O 10, no me acuerdo. Seguimos adelante. Oye, estáis contando. Está claro que estamos en un grupo de éxito. Aquí no se hablan más que de éxitos, así que bienvenidos. Tenemos muchas cosas por delante este verano. Tú tienes el circuito Heineken, Carlos. José Miguel tiene sus cosas en Pozo Blanco. Cuéntanos algo de lo que vas a tener allí. Aparte de calor. Ahora con calor bastante. Tenemos esta semana. Ahora tengo 3 semanas que yo descanso un poco. Y intentar programar, pues bueno, todo lo que vamos a empezar a hacer en septiembre con el tema de promociones y sobre todo para el tema de iniciación. Esta semana he tenido 3 alumnos nuevos de un pueblo de aquí al lado, que está a 5 kilómetros, o sea que la promoción lo que es de gol aquí en Pozo Blanco está resultando bastante bien. Como tú habéis visto por ahí el tema de los vídeos de un torneo que hicimos, pues está teniendo repercusión, la gente se está enterando de que hay actividades aquí en Pozo Blanco y que se hacen cosas, y cada vez pues la gente tiene más inquietud en querer jugar. Entonces el programa es un poquito lo que es en el mes de agosto, el programa es el año después de un año de experiencia, de hacer pruebas y error,
Esto, para pues empezar así. Un proyecto así, en un sitio que no hay golf, ni se conoce, pues hacer una prueba, tiene éxito, sí, la guarda, la repite, la mejora, esto no funciona, pues hacemos otra cosa. Y eso va a ser un poquito el trabajo del mes de agosto para que, bueno, septiembre, luego octubre tenemos el Peque Circuito, tenemos el Circuito Senior de Andalucía y tenemos la final de la Copa 9-8 de España. La final de la Copa 9-8, si la vamos a hacer tú esa, Marcarlo. Y la, bueno, la final la vamos a hacer aquí en Pozo Blanco, ya que, bueno, somos de 9-8 solamente. Claro. La verdad que con buenas expectativas y... Y con ganas me gustaría eso, trabajar con Carlos. Una de las cosas que me gustaría. Bueno, todo se mandará, ¿no? Me transmite mucha una persona muy positiva a la hora de hablar y es lo que hace falta hoy en día en el mundo. Gente positiva con lo negativo, se aparca y a tirar para adelante. Bueno, algo organizaremos, ¿eh? Algo se nos ocurrirá. Mira, el otro día estuve en Deva Golf, que me gustó mucho, el campo. Yo no conocía, un campo de 18 hoyos de pitch and putt, muy cerca de Gijón, y me decían lo mismo, oye, a ver qué organizamos, digo, mira, digo, no tengo ni idea, pero algo se nos ocurrirá. Claro. Yo creo que la iniciativa de la Copa de España de 9 hoyos es muy buena, yo creo que ahí Pepe Martínez ha tenido buena idea, el Peque Circuito, lo sé porque aquí en Asturias se han jugado bastantes pruebas, creo que está siendo un éxito y que creo que es fundamental que haya torneos para sobre todo para niños que no juegan habitualmente campeonatos de España. Al final parece que solamente tiran de los buenos y el resto tiene muy poco para jugar, con lo cual creo que la iniciativa es muy fantástica. Buena, sí. Y los seniors que os voy a contar, yo soy senior este año, con lo cual, todo lo que se haga con nosotros, creo que es un acierto. De hecho, el circuito que tenemos de Turismo Galicia nosotros es un circuito senior, ha funcionado maravillosamente con lista de espera en todos los torneos y ahora en septiembre, que es otro de los torneos que tenemos, 24 y 25 de septiembre tendremos la final en Augasantas, con lo cual yo creo que hay que apostar por los seniors, con los seniors por un lado, con los niños por otro lado y luego apostar mucho por la gente que está empezando, ¿sabes? Que les cuesta torneos de handicaps altos, pero que son torneos para bajar handicap, que no son atractivos para la gente en general y que yo creo que es una buena opción para intentar montar algo para ellos y que el golf les resulte divertido y que no sea solamente un tema de a ver si bajo handicap para entrar en los torneos. Bueno, oye, vamos a hacer torneos buenos para handicaps altos también y conseguir tirar un poco de ellos para que se sigan animando. Sí, eso es buena idea, hacer un torneo para handicap de 28 a 36, mancho. Eso sería que dónde está la mayoría, o de 20 a 36, aproximadamente donde está todo el mundo. Cuarta, ¿no? Quinta categoría. Sí. Eso es. Ya verás como alguno de la competencia me lo fusila. Eso te pasa a menudo, pero bueno, es por algo, ¿no? Evidentemente no inventan, copian. Este programa no lo sacamos hasta diciembre. Pues ya sabes que siempre nos está escuchando la competencia, a ver qué salta, ¿verdad? A mí me lo hacen también, ya lo sabes. Sí. Pero bueno, ya lo tendrás tú cerrado y además la capacidad de trabajo, de esfuerzo y de conocimiento no lo tiene tu competencia, o sea que olvídate. Te podrán hacer uno, pero no la cantidad que vas a hacer tú, ¿eh? No, escucha, yo tengo competencia, tengo compañeros que trabajan fantásticamente bien y que aparte son amigos y oye, todo lo que se haga por el golf, lo haga yo o lo hagan otros, igual que te he dicho que la idea de la Copa de 9 hoyos que hace Pepe Martínez me parece fantástica, hay otros compañeros, Luis Morón que hace Corporate, Alicia Garrido Iño trabajan maravillosamente, Javier Gervás exactamente igual. David de Sumun tiene sus circuitos, sí. El tío se ha sabido mover para crecer un montón, con lo cual la verdad es que hay gente que trabaja muy bien, que cada uno llevamos un poco nuestro camino, unos trabajamos de una manera, otros trabajan de otra, pero todas absolutamente válidas y lo que tenemos que conseguir es que cada vez tengamos más torneos, cada vez tengamos más gente que participe de los torneos de golf y al final, oye, pues conseguir que el mundo del golf y que el deporte del golf siga creciendo tanto en aficionados que jueguen
como en federados, ¿eh? Que es un poco el reto complicado que tenemos. Ahora se ha sacado una lista de, y han bajado los federados, había tres o cuatro comunidades que habían subido, pero en general había menos federados desde finales de... Saludar aquí, que tengo aquí un espectador. Hola, hola, ¿qué tal estás? Hola. Se ha quedado alucinado. Se me ha quedado parado al lado mirando y digo, mira. Ha quedado bien. Hay unos programas en la calle, así. En cualquier momento surgen cosas. ¿Sabes? La radio en la calle, vamos a ver el siguiente Eso. programa, la radio en la calle. Eso es. Algunos llanes tenemos que hacer en la calle, a ver si engañamos a José Miguel y somos capaces de conseguir hacer un programa así. Es más complicado, pero bueno, porque tengo que montar el tinglao. Pero a ver si lo podemos hacer en llanes. Oye, tú eres el que sabe de la federación también, Carlos. ¿Cómo está la Federación de Madrid en esos temas de subidas y bajadas de licencias? Bueno, pues esto, mira, por primera vez en los últimos años, no solamente hemos parado la sangría de licencias, sino que este año hemos conseguido subir algunas licencias, con lo cual, bueno, pues la verdad es que contentos. No estamos en los niveles de hace 7 años, pero bueno, pues estamos rondando, creo que son 190.000, ¿sabes? De las 300.000 que hay en España, pues la verdad es que es un número importante. Yo creo que todo el tema que se está haciendo de golf en los colegios está funcionando francamente bien. Las escuelas pues parece que vuelven a repuntar un poco también, y luego hay una modalidad que a mí me parece muy divertida para atraer gente al golf, que es la de yo el pitch, tú el pat, en la cual un jugador lleva a un amigo que no sabe jugar al golf. Uno juega hasta el green y el otro patea. Ay, y bueno, pues eso está consiguiendo que mucha gente que nunca se había planteado jugar al golf, pues vaya, le parezca divertido y empiece por lo menos a probar. ¿Cuántos se engancharán? Pues mira, con que enganchen a uno ya tenemos una licencia más. Con lo cual, pero ya te digo, yo creo que sobre todo la base, el golf en los colegios, porque al final el niño que juega en el cole y aprende y el padre le lleva, pues de repente el padre prueba y le gusta. Y conseguimos ir enganchando gente así. Sí, cierto. Lo del pitch and putt, la Frenca, es una licencia que tiene la Federación Española. Y yo la hemos usado aquí en Pozo Blanco y ha sido muy positiva. Incluso te digo más, creo que a raíz de ahí ha habido otro ritmo de gente que se ha enganchado. Porque esa gente que ha venido ha hablado del gol. Eso es. Y ha hablado con sus amigos. Y luego al final ha traído a otros amigos. Además, están las estadísticas, están ahí, que al final la gente empieza por el amigo que está jugando. Sí, claro. Sí, totalmente. Más que el voluntario que la ha visto anunciar en tal sitio, me voy a apuntar, sin conocer a nadie, es bastante complicado. Al final el amigo, nos juntamos, nos tomamos una cerveza, pues yo voy a jugar algo, tal, pues venga, voy a ir contigo, a ver qué... El amigo llama al amigo, al final esto es un poco más... No, yo os digo una cosa, yo creo que el tema del pitch and putt, para la gente que empieza está fenomenal. Primero, la gente que el golf le parece caro va a jugar el pitch and putt es mucho más barato, es mucho más agradecido, ¿sabes? Porque a un tío que sacas que no sabe jugar y lo sacas a un campo largo, se muere en el hoyo uno. Mi móvil va a morir en breve, pues le queda un 10% de batería, pero bueno. Pues venga, vamos a dejarlo ahí y vamos a la siguiente parte. Venga, ya, para que mueras, pero las botas puestas, en medio del programa. Corta aquí y volvemos ahora mismo. Escúchenme los consejos. ¿Buscan un experto organizador de eventos deportivos en golf, en pádel? ¿Buscan un torneo privado de golf o de pádel? CM Golf se lo puede dar. cmgolf.es es la página web. Carlos Marín, su director, es un encanto y además tiene más de 110, 120 torneos al año y una magnífica y estupenda experiencia. cmgolf.es. Esto, ¿qué les tenía yo que contar? Pues algo imprescindible. ¿Qué les voy a decir yo del Dublin House? El famoso Dublin House, como dicen los televidentes y los oyentes. dublinwada.es. 90 programas hechos allí casi. Es estar como en casa, nosotros y usted.
el mejor menú del día, la mejor carta, los mejores gin tonic, y además en el centro de Guadalajara. Si usted visita Guadalajara, por favor, no pierda el tiempo, vaya directamente al Dublin House, dublinguada.es. ¿Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para...? Bueno, todos necesitamos mesas y sillas, siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es. Qué sencillo, ¿verdad? Mesasillas.es. Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además... Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Juan Calatayú, Antequera Golf. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pero dilo más alto, tío. Escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Bien! Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más?
busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Escuchas, le va a gustar. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Esto, ¿están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Me dice mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Arte Nogal? De la fábrica de mesas, sillas, las tuyas, las de Coaching All Radio, las de Río Cerezo, mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web, las mejores redes sociales y sin duda va a ser un gran negocio para usted. Uno... Yo estoy con vosotros, la afición está ahí. O sea, yo os voy a contar una anécdota muy, 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 muy breve, muy breve. Yo conozco hace unos meses a un alguien que no voy a decir para que la competencia no me lo pise, un superatleta de una especialidad que tampoco voy a decir, y le propongo darle un bautismo de golf, algo que voy a hacer con más gente. Y esto sí me lo van a copiar, porque ya lo he dicho otra vez, y lo vamos a hacer. Y él se queda con la cantinela, se va a Europa, luego se va a Estados Unidos, luego se ha ido a Australia y vuelve y me dice, oye Mariano, que sigo con la intención de hacer el tema del bautismo. Bueno, pues yo te llamo el 21 de junio y lo cuadramos. Surgen temas, entre ellos el de Víctor Casado, que no lo puedo llevar ahí, tengo que reorganizar el asunto. Y hoy me llamaba, macho, que es que me he ido con un amigo a pegar bolas y yo quiero que me hagas el bautismo de gol. O sea... por culpa mía, este hombre no está haciendo el bautismo de golf. Y es un tío muy importante de una especialidad deportiva en España, que no puedo decir. Pero si Dios quiere, y con un poco de suerte, a lo mejor lo consigo llevar a Oviedo. Estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien y sería un gran programa. No voy a decir quién es, ¿eh? O sea que ahí está, latente. Y es culpa nuestra, en este caso mía, que un gran deportista español... olímpico, fijaros lo que os estoy diciendo, y con medalla, ¿eh? O sea que se reduce muy poquito el tema, no esté iniciándose en el golf, y fíjate que se puede conseguir y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, y eso es lo que tenemos que aportar todos, cada uno dentro de lo que podemos, ¿no? Yo creo. Sí, exactamente, yo creo que es importante que cada uno de los que jugamos pues vaya trayendo gente, vayamos mostrando los campos de golf. Mira, hace poco, ya os conté, organizábamos aquí en Llanes el campeonato, un gran premio a Darsa de medios de comunicación. Uh-huh. Que me invitaste, bueno, pues, si oye, no pude ir. Al final es un tema de darle repercusión al golf. Aquí vinieron periodistas que juegan al golf, esto ha salido, tengo un dossier como de 25 hojas de toda la repercusión que ha tenido el torneo, y al final es que la gente, los que mediáticamente son más importantes y los que son menos importantes, pero que estamos en redes sociales, claro, y que estamos todo el día contando cosas, pues oye, contar lo que es el campo de golf, contar lo que es el deporte del golf y conseguir atraer a más gente, porque la gente piensa que esto es un deporte elitista, que esto es un deporte para ricos. Y no, tenemos este campo de Llanes es municipal, pero tiene Sollambre, que está aquí muy cerca, tiene Santa Marina, en Asturias tienes varios que son campos municipales que puedes jugar por muy poco dinero, y que lo que tiene que hacer la gente es acercarse, probarlo y verás como poco a poco la gente se va enganchando, porque es un deporte que el que lo prueba, el 90% se engancha. Así que yo, la experiencia que estoy teniendo aquí con gente nueva es que algunos incluso, joder, lo tienen que haber descubierto antes. Claro. Porque está ayudando mucho a desconectar. Y dice, es que es muy técnico y engancha. Es un deporte técnico, te olvidas desconectar de tu rutina diaria, en concentrarte en que si las manos, que si los pies, que si el cuerpo, que si la espalda, que si la bola. Y luego encima va, coordinas todo y sale la bola bien. Y dice, joder, está espectacular.
pero incluso gente, yo he terminado un curso de cuatro clases con un hombre que bueno, tiene 64 años, tiene handicap 10, y hemos estado modificando una serie de cosas en el swing para que mejore todavía más, y él mismo, después de tantos años, que lleva más de 20 años jugando al golf, cuando consigue hacerlo bien y pega la bola, alucina. O sea que no solamente ya la gente nueva, sino incluso cuando lleva mucho tiempo, sigue disfrutando de este deporte. Y hay otros deportes que llegan más o menos a un nivel o a unas sensaciones y te quedas ahí. Sin embargo, el golf es un deporte que se aprende siempre. Siempre aprendes algo nuevo, conoces gente nueva, conoces campos nuevos. Es un buen deporte y la verdad se aprecia una barbaridad y además ayuda a vivir más. Ha salido un estudio sueco, lo que pasa que en mi caso no es así, que como es jugar al golf andando, pues que te ayuda a que tu vida se alargue, que los jugadores de golf duran más tiempo. No habla de los que vamos en buggy, pero bueno, esta es otra historia, ¿eh? Bueno, así comentamos la gente antes también, que no pasa nada, tanto buggy. Yo no puedo, estoy ahí. Yo creo que el año que viene ya empezaré a andar otra vez, pero me ha costado 4 años recuperar la rodilla, macho, ¿no? Así que... ¿Pero la ha cambiado por otra nueva? Y hoy te ponen una ET... Es que me da miedo, no, es verdad, o sea, todo el mundo me está diciendo, espérate y tal, me da miedo, porque soy alérgico a tantas cosas, incluido la anestesia, los antibióticos, que cualquier chorrada es jugarme la vida por cambiarme la rodilla. Y yo creo que es preferible que me adapte una de rodilla pocha y si ya no queda más remedio, me la cambio. Pero no quiero, que tengo una niña de 10 años recién cumplida, igual que Carlos, por cierto, que el otro día veía que también cumplía, tu hija, felicidades, también cumplía en el mes de julio. Eso es, y sí, el día 18 de julio. 14 cumplió la mía, o sea que, mira, hicimos lo mismo al mismo tiempo y nacieron al mismo tiempo, cosas de la vida, ¿eh? Cosas de la vida. Sí. Pero cada uno con la nuestra, evidentemente. Oye, venga, darme un final en 2 o 3 minutos y así Carlos no empieza a salirle una marca de pi y se cae y hemos acabado el programa. Animaros, darme vuestro final del programa. Bueno, pues que yo creo que nos se presenta un verano de muy buen tiempo, de mucho golf, que la gente se acerque. Los que vienen por el norte, pues ya saben que aquí hay grandes campos, que yo creo que vamos a tener, por lo que parece, un buen verano de golf. Y el resto, pues qué voy a decir, Levante, Costa del Sol, Costa de Cádiz, los que vais más al interior, Pozo Blanco, os van a recibir con los brazos abiertos, así que pues vamos a ver si tenemos un verano de muchos verdis y de mucho golf. Nada, por mi parte, desearte todo mejor, Carlos, porque veo que tienes una agenda bastante animada y con mucho trabajo, y eso se hace que siempre con esa sonrisa y esas ganas que tienes, que se te nota. Y nada, a la gente del golf, mucho verdi, poco bogey, y si no, te tomo una cervecita y salva el bogey, que tampoco pasa nada. Eso es. Poco. Pues señoras y señores. Sigue, perdona. No, nada. Que animen a la gente que conozcan del golf, que lo prueben, que vayan con los amigos y que este es un deporte que se juega desde los 4 años hasta que tenga 90. O sea, un deporte para toda la vida. Yo espero que con 130 y 140, ¿eh? No, lo de 90 a mí no me va a valer, ¿vale? Oye, esto, que nos sigan, que vamos a estar por toda España, que van a empezar a haber programas en La Rioja, en Zaragoza, por supuesto, en Antequera Golf, en Oviedo, en Llanes, en Santander, espero también en Santa Marina, si Dios quiere, ahí estaremos. Bueno, tenemos por delante un mes de agosto que va a ser divertido y van a haber muchos y buenos programas por distintos puntos de España. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Se lo ha olvidado, la campanita. Y eso, no, está en tu mensaje. Falta el de Carlos. Carlos, me tienes que mandar un mensaje de: yo escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Soy Carlos Marín. Tengo que mandar el vídeo, Vale, pero ahora mira, ahora te lo grabamos. Ahora te lo grabamos. Bueno, lo grabamos en Llanes, el día 9 lo grabamos, para que quede de buena calidad, ¿eh?
Vale, bueno, oye, pues gracias por estar ahí los dos, que carga la batería echando leches, hablando mal y pronto. Y esto, y tómate los vinos a nuestra salud, ¿vale? Eso es. Bueno. José Miguel, abrazos. No. Señoras, señores, gracias por haber estado ahí y hasta el programa que viene, que será muy prontito. Cuídense, chao. Hola. Si no se suscribe, le voy a seguir a su casa. Voy a ir detrás de usted. Y si no toca la campanita, le dejo sin cenar. Que no. Anda, suscríbase. Y gracias por estar ahí. Son 730.000 personas que nos siguen, nos ven y nos oyen. Muchísimas gracias, pero que queremos llegar a 1 millón. Suscríbase y dale a la campanita, por favor. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.
¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar
disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-35-53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.